días a todos, bienvenidos a nuestro programa de hoy. No sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempito, Claudia Luchetti me estuvo acompañando en varias oportunidades. Después nos perdimos el rastro porque me cambió el mail, me cambió el mail. Pero bueno, es un placer tenerla acá. Ella es decodificadora, yo le digo astróloga porque para mí es más o menos el concepto que yo tengo. Pero sos decodificadora, sí. ¿Qué significa esto? Bueno, un placer tenerte. Igualmente, Evelyn, muchas gracias. Significa un poco hurguetear en el pasado para poder codificar mejor en el presente. Perfecto. ¿Qué quiere decir? De alguna manera, como somos seres educados, tenemos hilitos que nos unen y nos atan a otros, repitiendo así la vida de nuestros anteriores. Por lo cual, si repito la vida de alguien, eso impide que pueda vivir mi vida. Obvio. Entonces, para poder ser... Los famosos karmas que vamos trasladando de generación en generación. Entonces, y alguna vez hay que cortarlos. Sí, y solo se puede hacer si me doy cuenta en qué punto o en qué aspecto estoy detenido. Porque estar detenido implica no poder seguir evolucionando. Claro. Entonces, de alguna manera, detectar esos hilos generan que uno pueda conectarse con el presente y reprogramarse. Exacto. Como la mente es creadora de la realidad, hay un dato que es muy interesante. La mente trabaja con la huella anémica. ¿Qué quiere decir esto? El atributo de la mente es la memoria. Entonces, la memoria está construida, es una base de datos construida por los anteriores. Entonces, sin quererlos, todos transitamos muy cómodamente, porque nos queda cómodo, o sea, lo conocido nos queda cómodo, transitamos todo un sendero muy conocido por los otros que parece ser aprobado y aceptado, pero que en algún momento de nuestra vida nos empieza a hacer ruido, nos empezamos a sentir incómodos, empezamos a sentir la frustración, sentimos nuestro deseo postergado. Entonces ahí es cuando es válido darnos cuenta en qué punto estamos parados, si genuinamente estamos siendo quienes decimos ser o si estamos haciendo la vida de otra persona. Exactamente, a veces hay que hurgar un poco dentro nuestro, dentro, ¿no? Dentro de uno mismo. Pero vamos a estar hablando durante el programa con ella porque es tan interesante escucharla y nos da tantos tips. Y bueno, si tenés una sesión con ella, te deja turuleca, pero es maravillosa, maravillosa, me encanta. Por eso yo tenía muchas ganas hace rato que vinieras otra vez al programa y que te sientes acá en el living con todas con mis amigas. Viva un mundo sin fronteras. HSBC Premier, el mismo servicio en cualquier parte del mundo. Bueno, diciembre, la fiesta, los regalos. Nosotros te damos la solución aquí en el local de Cabrales. Estamos en Arenales, frente a la Plaza Vicente López. Mira este canasto fabuloso. Estos son regalos. Martín Cabrales, un placer recibirme aquí yo en tu local. Yo recibirte. Muchas gracias, como siempre, Evelyn, que vengas. Y bueno, ya empezaron las fiestas. Ya tenemos vidriera navideña y bueno, falta Papá Noel, que en cualquier día viene. Pero a mí me encanta porque yo he recibido en varias oportunidades canastos de Cabrales que vienen súper completos. Y te digo más, cuando recibís un canasto de esto no tenés que comprar absolutamente nada porque viene el champagne, los turrones, bueno, todos los pan dulces, todo lo que a uno le gusta recibir y comer esas noches fabulosas que nos ponemos todos pipones. Tan bueno, importante. Yo te digo, vamos a hablar de regalos porque tenemos un montón, como vos bien dijiste, un montón de cosas. Yo les ofrezco estas máquinas fabulosas que vienen con las cápsulas que usted las adquiere aquí en el mismo local, hay de varios blends. De varios blends, de distintos precios, máquinas de café de todo tipo. Te desafío un nuevo lanzamiento, que no me diste bolilla, el café a la vainilla. El café a la vainilla. Bueno, hay café ahora con sabor a vainilla. Tenemos ya Me mataste, no te puedo creer. Ah, bueno, yo decía, ¿viste? Acá está, esto es idea de Evelyn Jade, el café a la vainilla se ha alargado al mercado, sí, totalmente. Ah, mirá. ¿Y vos me trajiste el libro de tus recetas dedicado o no? ¿Está acá? Dulces compañías, no se lo traje porque además esta nota salió, viste que nosotros somos así, estabas en la calle, yo en la calle. Sí, es verdad, pero yo sé cómo se está vendiendo muchísimo, lo he visto en las librerías, el libro es fantástico y bueno, me encantó el libro y quiero que me lo traigas dedicado. Dale, por supuesto que sí, bueno, a todos ustedes, felices fiestas. Felices fiestas, feliz Navidad, si no nos vemos y vengan siempre. ¿Pasa bien la dirección, Arenales? 1558. Arenales, frente a la Plaza Vicente López, y Montevideo. Entre Montevideo y Paraná, y si vienen de parte de Evelyn se llevan un regalo. Wow, ¿qué regalo será? Vamos a ver. Arriba Cabrales.
Seguimos aquí junto a Claudia Luchetti. Vamos a hablar un poquito, a ver, porque uno, yo soy hiper agradecida a la vida. La vida me ha dado mucho, mucho, mucho. Pero igual, viste que uno se queja, a veces se deprime, a veces baja la guardia. Y vos decís en esos momentos, ¿por qué si tengo más o menos todo lo que uno ha pretendido en la vida? Por lo menos lo tuve, ¿entendés? Pero uno se autoflagela a veces, ¿no? Es verdad. Nos cuesta sostener el bienestar. Y esa es una muy buena palabra. Bienestar, que es estar bien. Bien. Para estar bien hay que entender algo que es importantísimo y así nos puede cambiar la vida. El ser viene a estar dentro de un cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo físico que es el que permite que nuestro ser se manifieste en nuestro paso por la tierra. Es muy difícil que las personas permanezcan en su espacio. Suelen tener la tentación de irse al espacio de los otros. Viste que nos preocupamos por los otros, nos preocupamos y nos ocupamos por los otros, estamos tratando de ser aprobados, por lo cual de alguna manera siempre abandonamos nuestro espacio físico para congraciarnos con otros espacios, que esos espacios son otras personas. Obvio. De esa manera lo que hacemos es abandonar nuestro campo energético y dejamos de tener gobierno y de administrar nuestra energía. Entonces empezamos a cansarnos, administramos como dos fuentes de energía. Estamos en nuestro cuerpo, pero trabajando para otros. Y es lo que emocionalmente es así. Por eso lo explico, porque cuando uno lo detecta, y yo siempre les hago el ejercicio, les hago como una seña a la gente de que se traigan. Estamos así, estamos acá, y digo, yo estoy re preocupada por mi hijo. Entonces, estoy acá, pero la cabeza la tengo allá. Por lo cual, si el cuerpo está desintegrado, emocionalmente está desintegrado, es un campo físico sin gobierno. Y nosotros venimos acá todo el tiempo a administrar nuestra energía, como si fuera una cuenta corriente. Entonces, si yo no estoy acá, mi casa queda abierta a la deriva. Me pueden robar, me pueden saquear emocionalmente, puedo sufrir un robo, puedo sufrir un accidente, porque no estoy siendo gobierno de todos mis cuerpos físicos. Entonces, esa armonía, esa vitalización, esa vitalidad y esa permanencia tiene que ver con cuánto tiempo estemos dentro de nuestra casa. Exacto. Honrando nuestra casa y dejando que cada quien resuelva sus inconvenientes, porque hay como ahora mucho estoy con ego. Estoy con la cabeza en el gato. Está que muy la bien. Quiero matar. No, es divino. No, pero tenés toda la razón, es sí. Tal cual, es cierto. Uno se desconecta de uno mismo y ahí es cuando baja la guardia y la preocupación y todo, porque nos agotamos. A veces uno, claro, a veces uno dice, todo se acomoda en la vida, absolutamente todo se acomoda. Pero nos tomamos el trabajo de angustiarnos a veces antes de tiempo todo. Y a veces la angustia tampoco y ayuda también, demasiado, ¿no? Y también hay como mucho ego ligado a esta cuestión de estar ocupado y preocupado por el resto, porque es como si creyéramos que el resto no va a poder consigo mismo. Y nosotros, si nosotros podemos, ¿cómo no va a poder el resto? O sea, de alguna manera hay que hacerse cargo, que no es poca cosa. Lo dicen todos los libros sagrados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que si yo me estoy amando lo suficiente y estoy acá en mi espacio físico y estoy siendo gobierno, paso a ser hasta ecológica. Porque si estoy en armonía conmigo, lo que despliego es armonía para con los demás. Entonces, si estoy bien y estoy en energía y estoy en bienestar, me siento acá y esto es una gala de bienestar. ¿Con quién tiene uno ganas de estar siempre? Con uno. No, pero más allá de eso, con la gente que te brinda energía, que tiene buen ánimo, que es generosa con su felicidad, que te la transmite. Uno tiene ganas de eso. Es como... Si bien, a ver, a mí me gusta ser oreja y hombro, ¿entendés? Porque no es que me afecte lo que le puede estar pasando a una gran amiga mía, al contrario. Pero también que eso sea esporádico. La gente que es como bajoñada, constante, es duro, es muy duro. Pero mirá, frente a eso que decís, un nuevo tip, como decís vos, que me encanta esto de los tips. El amor es algo consagrado y es algo que lo tenemos que honrar, y el amor, repito, empieza por casa, empieza honrando nuestra casa del ser. El amor empieza acá. Entonces, si vos tenés un problema,
y vos estás en tu eje, lo que haces conmigo es compartir el inconveniente. Lo compartimos. ¿Qué quiere decir que lo compartimos? Lo compartimos es como si fuera un caramelo. Lo ponemos acá, ¿sí? No te lo quedas vos para aliviarte ni me lo quedo yo. Las dos, desde un lugar de mucho amor, tratamos de ver qué hacemos con el caramelo, ¿sí? Tratamos de ver si es un poco amargo, si lo dejamos de lado. Tratamos de confiar y de decirnos, a ver, si no podés resolverlo vos y si yo no tengo ningún dato para resolverlo, ¿por qué no dejamos que Dios haga las cosas de Dios en vez de querer meter manos en todos los asuntos? Pero de alguna manera lo compartimos, yo permití que vos te lo sacaras de encima y yo no lo compré tampoco. Claro. Lo podemos evaluar, podemos darnos cuenta por qué nos vino, en un estado de amor absoluto, cuidándonos, respetándonos y siendo responsables de que a pesar de ese problema, la vida tiene que seguir continuando, para vos, para mí y para el resto. Ay, yo necesito 2 horas para esta mujer, pero vamos a recibir al doctor Omar Lebus, que siempre nos trae novedades, a ver, para estar mucho mejores, por supuesto. Sally Hansen's Complete Salon Manicure, el único esmalte de uñas con 7 beneficios de una manicura de salón en un solo frasco. Base, endurecedor, tratamiento para el crecimiento, color, capa final, resistente a descascararse con un acabado de gel brillante y la brocha de precisión crea un acabado impecable que dura hasta 10 días. Más de 50 tonos inspirados en salones de belleza. Disfruta de una manicura de salón en casa, todo en un frasco. De Sally Hansen, la marca para uñas número 1 en ventas en los Estados Unidos. Complete Salon Manicure. Recibimos una vez más al doctor Omar Lebus, que hoy nos trae un producto, la verdad, muy interesante para muchas personas que padecen de transpiración. Sí, transpiración, ¿no?, de axila. Bueno, un placer recibirte una vez más. Gracias por la invitación nuevamente. Esto es Dispor, que es un producto que es muy bien conocido para tratar las arrugas de la frente, del entrecejo y de las patas de gallo. Es toxina botulínica. Es toxina botulínica, pero que en este caso, colocada a nivel de las axilas, va a disminuir la transpiración. Se coloca, así como uno se coloca para tratar las arrugas de la cara, se coloca en las axilas, muy superficial, y dura, tiene un efecto mucho más prolongado que a nivel facial. Dura aproximadamente 8 meses, wow, hasta un año. Promedio, 10 meses. Y se terminó la transpiración. ¡Qué bárbaro! Muy interesante. Para el verano es un boom porque, digamos, si bien es mucho más usado por los hombres, que son por ahí los que transpiramos más, pero no, las mujeres... No, hay mujeres que sí mujeres lo padecen. Lo padecen y están con eso de que tienen que llevarse algo arriba para evitar mostrar la zona transpirada. Bueno, es muy simple, se hace... Así que bueno, usted va a verlo al doctor Lebus, le dice, me pincha acá, y se bueno, y hay otro lugarcito, sí, que es también muy... con muy buenos resultados, que es para cuando uno tiene las 2 banditas acá del cuello para mejorar la flacidez que uno tiene en esta zona y tensar. Cuando no querés llegar a la operación. Cuando no querés llegar a la cirugía, vos decís, bueno, mira, me quiero hacer esto por ahora y después cuando tenga tiempito me opero, pero con esto, con este producto... ¿Y cómo funciona esto en los rayitas? Yo mucho no lo aconsejo. No. Porque en realidad, si bien te borra las arrugas, pero te borra la expresión, sí, y la movilidad. Perfecto. Mucho no me gusta. Bueno, me gusta que lo digas. No, en realidad... No es lo que vos usás. Ni lo aconsejo. Ni lo aconsejas. Perfecto. Ni lo aconsejo. Estos productos también se pueden utilizar como para mejorar y levantar un poquito la parte del cuello de los costados. También se usa como para las arrugitas de los conejos, que nosotros llamamos de la nariz. También eso sí da buenos resultados porque no tiene prácticamente ningún tipo de inconvenientes. Claro. Pero en esto no, prefiero que en eso hay otros tipos de tratamiento que se utilizan como para hacer un micro rellenito con un producto nuevo que salió, que te voy a hablar otro día de eso. Sí. Se llama Skin Booster. Es un producto que va a mejorar toda la parte de hidratación profunda de la piel y en esta zona mejoran todas las arruguitas que nosotros llamamos código de barra. Código de barra, sí, lo tengo claro, muy claro.
No, bueno, pero son todas cositas, qué bárbaro, cómo la pero ciencia en esto va te digo avanzando. Que mira, el que lo probó y vio que no transpira más, no lo deja, porque te digo que desaparece la transpiración. Bueno. Pero desaparece la transpiración sin ningún tipo de complicaciones. Claro, es decir, no es que uno puede tener algún inconveniente por no transpirar. Maravilloso, bueno. Gracias. Un placer. Lo vamos a seguir recibiendo porque hay más preguntas para hacer. Gracias. Hacé como yo y aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Llamá ya al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros tu tranquilidad también. También la propuesta de Biferdil para esta semana. Bueno, esto es maravilloso para los niños, esto es para el nieto, 3 en 1, hay que descomplicarse. ¿Cómo estás, María Marta? ¿Cómo te va? Muy bien. Además, es divino el packaging para que los chicos jueguen en la bañadera y las madres resuelvan un tema. Sentí la fragancia porque es una delicia. A ver, la realidad es esa, ¿no? Es que hemos buscado simplificar un momento. Manzana. Nuevamente, como dijimos antes, es manzana ecocertificada. Perfecto. Estamos buscando los componentes más puros y más delicados para los chiquitos. Obvio, por supuesto. Perfecto. Pero sí, sabemos que este momento del baño y del lavado de cabello es tan difícil para los chicos que quisimos darle una manito a las mamás, a las abuelas. A ver, ¿por qué 3 en 1? Porque... Ah, lo baña. Exactamente. lo lavamos la cabeza, acondiciona el cabello, lo bañamos. Te acondiciona y además es gel de ducha. Así que... Esto es maravilloso. Este es un regalazo para Navidad. Es un regalo más para los mayores que para los niños. Buenísimo. ¿Viene solo en este Sí, solo con este manzana ecocertificada, que es, ya te digo, la fragancia que queda como también corre al cuerpito, es una delicia. 0800-222-3556 es la línea gratuita de Biferdil. A los niños no los lleves, pero anda vos a evaluarte el tipo de cabello al Centro Técnico de Biferdil, que está en Loyola y Serrano, y gratuitamente te van a atender. Pero... previamente tenés que llamar al 0800 para pedir tu cita, así que no te lo pierdas. Los esperamos, la verdad que es un lindo servicio para aprovechar. Y esto me encantó, para mi nieto, ya por quedó. Supuesto, ya quedó, y es fabuloso el cómo se abre. ¿Viste? ¿Qué viola? Ah, fabuloso, viola, lo ponemos acá. Cumplimos 15 años, lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos. ¡Guau, ¡Qué anteojos! Mi amiga Adriana Costantini se viene con todo. Ella es una pobre laburanta, pero yo la tengo de amiga y la veo en privado y la amo profundamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Recién salido del horno? Recién saliditos del horno. ¡Ay, bueno! Recién, te voy a regalar un par. Ay, ese sí, es mío. Ese es tuyo. Bueno, ese modelo viene en varios colores, pero son divinos para el verano, divino, ¿no es cierto? Divino, la divino. Forma, el ojo divino. Yo me siento Fabiana Araujo. Claro, porque es el vestido de Fabiana. Fabiana Araujo rubia. En la campaña. Sí, yo me puse la misma de la campaña. Claro, sí. Ahí estamos lindo. Como de campaña. O sea, es la gente que me habla de la campaña, es impresionante. Y yo le voy a decir una cosa, les anuncié traje de baño. Por suerte, no nos pidió que pase. Porque la tenemos a Ingrid. La tenemos a Ingrid del traje de baño. Y bueno, nada, estamos en época de hablar de los trajes de baño. Obvio. Porque es el momento donde, bueno, ustedes y nosotras vamos a comprarnos o empezamos a pensar en comprarnos un traje de baño. Así que primero que nada, paciencia. Paciencia con ustedes mismas, sean buenas, no se castiguen. Sí, porque en esta época que estamos blanquitas, claro, los espejos no ayudan y la luz mucho menos. Sí. Hay que trasladarse al verano cuando ya estamos un poco bronceadas. Y que estamos todas iguales. Por eso, no sean malas. Bueno, primero que nada, paciencia y después busquen en alguno de mis locales o los clientes mayoristas, porque son lindos los trajes de baño. Muy, y hay para todos los cuerpos. Muy lindos. Sí, muy lindos. Hay para todos los cuerpos. Los colores son fabulosos, divino. La gama de los colores. Bueno, creo que estaremos
estaremos viendo imágenes, nada, desde las bikinis chiquititas con triángulo y esta opción de poder, y con Pino Bandó, claro, de intercambiar, ¿no? A vos te gusta la bombacha más alta con el corpiño triangulito, lo podés tener, porque lo podés armar vos tu propio bikini o dos piezas. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Hay algunos que ya vienen así, que ya vienen hechos el equipo, y otros que los podés armar. Es bárbaro porque te multiplicas los trajes de baño. A mí, por ejemplo, que vale todo. Claro, hasta que dos estampas te podés mezclar. Dos estampas, liso y rayado, liso y estampado, raya y estampa. Wow. Claro, también, porque viste que las rayas con las flores se usan. Sí, totalmente. Así que bueno, nada, me parece que es una buena opción, es ayudarlas más, ayudarnos mujeres entre nosotras. Y después están los enteros, que están también llenos de trampitas, con los tules de retención en las panzas, que eso te modela, aunque no tengas panza que achatar, modela un montón la figura. Y usamos, bueno, esto de las diagonales, la combinación de colores, los drapeados, un montón de trucos para mejorarnos la silueta. Chicas, Ingrid es perfecta, no convengamos, pero nos quedan bien a todas, se los puedo garantizar. Sí, aparte que hay de todos los talles. Hay de todos los talles. Vos abarcás una gama. Yo soy abarcadora. No, que está muy bueno para mujeres que por ahí tienen medidas muy especiales. Sí, está muy bueno. Vos vas del... Yo voy, en trajes de baño voy del 1 al 5, pero ¿qué quiere decir? Yo abarco, de un 38 a un 50. ¿Qué te parece? O en jeans, de un 4 a un 18. El jean, el calce de los pantalones en general de Adri es perfecto. Bueno, muchos clientes te siguen por también tu calce. Bueno, sí, más y aparte allá me de lo agradecen y dicen que cómo me siento, que... Es continuo y bueno, eso es fabuloso. Bueno, todo lo que ustedes quieran ver de Adriana Costantini, ella también maneja las redes sociales. La página, que tiene toda nuestra información, casi nuestra historia. Hay páginas viejas, páginas la nueva. Facebook, que es Adriana Costantini Oficial. Y el Twitter, que es Adriana Costantini Moda. Así que bueno, nada, ahí toda nuestra información, la tienda online. Los locales exclusivos, las franquicias, que siempre aparte de las que tenemos, que adoro y agradezco. La novedad, que podés comprar vía internet. Online. Sí. La tienda online. Tienda online, también con descuentos y ofertas. Y llega el packaging maravilloso a tu domicilio en el lugar de la Argentina que te encuentres. Para las fiestas. Y en que este uno mes de noviembre, el envío gratis. Maravilloso. Sí, maravilloso. Está bueno. Y las que conocen ya la marca y saben qué talle tienen y cómo es el calce, aparte de las explicaciones que damos, bueno, es la oportunidad obvio también de comprar. Bueno, Adri, bueno, yo quería agradecerte, aprovecho para mostrar mi libro este con libro vos. Este libro fabuloso. Porque ella, por supuesto, está aquí presentando una de mis recetas divina, soñada. La torta de naranja. La torta de naranja, bueno, todas mis amigas, la verdad, todas con una generosidad que no se puede creer. Qué linda idea tú, Agustín. Así que bueno, ya está en todas las librerías del país. Dulces compañías, para que hagas esos postres. Algunos muy fáciles, con muy pocos ingredientes. Otro, nada, darse un poco más de maña. Es como las bikinis para todas, para todos los gustos, ¿viste? Así que también se los recomiendo como un lindo regalo para por esta supuesto fiesta, para todas aquellas. Para los hombres que les gusta comer bien, está bueno como regalo. También, esto es para conquistar hombres, para conquistar también, nietos, sí, ¿eh? Para exactamente todo. Exactamente. Bueno, gracias, Adri, un placer, te quiero, amiga. A nos vos vemos después. Arriba, cabra. Bodegas del Fin del Mundo siempre me acompaña en mi programa y quiero invitarlos a comer al restaurante de Bodegas del Fin del Mundo, que está en la calle Honduras entre Fitzroy y Bonpland, para disfrutar de estos riquísimos vinos. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas, quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Les cuento que estoy vestida por Adriana Costantini, este vestido que viene en varios tonos, este fucsia, negro y blanco, divino, una colección soñada la de Adriana Costantini, ni hablar de los trajes de baño.
Muchísimas gracias a ella, por supuesto, por haberme convocado también para hacer imagen de su última campaña. Gracias, Adri. Las medias son de Silvana, las Fresh Sin Dedos, que son mágicas porque tienen los deditos al aire para usar, con sandalias de Rosy y Caruso. Miren lo que son estas sandalias. La cartera, gracias a toda la familia Rosy Caruso, por supuesto. Estoy maquillada con productos Rimmel. Miren qué buenos maquillajes, me encanta. Muchísimas gracias a toda la gente de Coty, por supuesto. Las pestañas son full extensions, además de las pestañas. Encanta. Son maravillosas, tenés que ir. Sí, me encanta. Me hice el delineado. Quiero. Definitivo. Fabuloso el de niño, porque te levantás y ya estás como semi maquillada. Es una linita pegada a las pestañas, ¿viste? Bien. Más las pestañudas, que te duran 15 a 20 días más o menos. Ah, fantástico. Así que Full Extension sale, por supuesto, el teléfono en pantalla. Los anteojos de la colección Calandra. Estoy peinada por todos los colaboradores del señor Roberto Giordano. Y mis uñas están laqueadas por productos Sally Hansen. Y la verdad, las piernas con este producto de Sally Hansen, que es mágico. Es un make-up de larga duración para piernas sanas, sedosas y radiantes. Yo lo amo, yo lo uso hace muchísimos años. Me encanta porque estás maquillada, ¿viste? Pasás y tener las piernas como si fueran con medias. No, es fabuloso. Es ideal para disimular pecas, venas e imperfecciones debido a su alta capacidad de cobertura. Las presentaciones son brillo medio y brillo muy profundo. Muchísimas gracias a Sally Hansen también por estar presente. Las joyas son de Bartolomé. Bartolomé está en Arenales, entre Montevideo y Rodríguez Peña. En estos anillos, los aros, la pulsera. La verdad, tiene unas cosas, Miriam, soñadas. Muchísimas gracias por acompañarme en el programa. Espero que no me olvide de nada. Creo que dije absolutamente todo. Pero bueno, esto es para brindar. Bodega del Fin del Mundo, además, tiene unos espumantes fabulosos. Así que chin, chin. Muchísimas gracias. Chin, chin. Métanse dentro todos los consejitos que nos dio ella, que son para tener una vida más sana, más gratificante, para pasarla mejor. Más plena. Y más plena, totalmente. Más plena. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 11 de la mañana por América 24. Pásenla lindo. Chao.